Maite Perrón y Pati. Despuésito que Dulce María nos dio la entrevista en el aeropuerto, también Maite Perrón. Uh-huh. Pues lo mismo, que estuvieron muy malas. Que ella lo diga, ¿qué te parece? Ay, yo que quiero contarte, Pati. Luego de 8 exitosas presentaciones en Brasil, los integrantes de RBD arribaron a la Ciudad de México para alistar el cierre de su gira. Sin embargo, la salud de Anahí puso en jaque a la agrupación, aunque Maite Perrón asegura que ya todo está controlado. Sí, tuvo un tema de salud delicado, pero gracias a Dios se recuperó muy bien. Estuvimos ayer los 5 juntos cerrando este último concierto en Sao Paulo y está muy bien, ya con el tratamiento indicado para seguirse recuperando, y ayer estaba ya como siempre, como nueva. Maite revela que la carga de trabajo, aunado a los cambios de temperatura, sí los ha llevado a enfrentar problemas de salud. No, la verdad es que pues, hemos estado muy bien. Claro, los cambios de climas, de temperatura, eso pueden de pronto dar algunas gripas, pero más que eso, afortunadamente estamos súper bien, sanos, contentos y con toda la energía. Aunque feliz, Maite comparte la nostalgia que le invade al despedirse definitivamente de un proyecto tan exitoso como RBD. La verdad, muy bonito todo lo que hemos vivido y claro que sí, se te apachurra el corazón, pero también disfrutando muchísimo que ya estamos en México, que eso es para nosotros súper importante. Es algo que queríamos hacer hace muchísimo tiempo porque años atrás no pudimos hacerlo. Es algo que hemos estado esperando y que aparte le debemos a nuestro público mexicano. Entonces, muy contentos de volver a nuestra tierra y poder cerrar este diciembre en el Estadio Azteca. Finalmente aseguró que la agrupación no tiene planes de realizar una serie acerca de su historia. No, no hemos hablado de ninguna serie. No. ¿No aceptarías? Pues es que no sé de qué serie platican, ya veremos de qué se trata. Para Ventaneando, con información de Montserrat Rosas. Este programa de televisión se llama Ventaneando, y que el que no cae, resbala. Ventaneando, Ventaneando.